Bueno, y el grupo ya ni me acuerdo cuando empezó. Más o menos alrededor del año 85. Más o menos fueron las primeras, el gestamiento del grupo. Y el primer disco salió en el 88, 1988. Los que caminan por el pantano marcan aún tus fallas. Mi dolor ha envejecido igual que mis esperanzas. Marcan aún tus fallas, marcan aún tus fallas, marcan aún tus fallas, marcan aún tus fallas. De todos tus muertos, en realidad todos dicen, primero decían se vendieron, después cambiaron, ahora hacen, vienen uno y dicen ahora hacen reggae, ¿no? Otro, ahora no sé qué, pero en realidad son boludeces, ¿entendés? Porque siempre fue lo mismo, siempre fue lo mismo, siempre nos gustó el reggae, nos gustó el punk, nos gustó el hardcore, ¿entendés? Pero lo que pasa es que después se tergiversó mucho, ¿entendés? Qué sé yo, así fue que, no sé, empezó los muertos empezaron así, juntándonos, qué sé yo, unos con otros, así, qué sé yo, estaba también Jorge Serrano, que hoy es de los Auténticos Decadentes, que también estaba en un momento difícil. Todos los que teníamos algo para decir así, realmente estábamos a las puteadas porque nos iba mal en la vida. Nuevo de Todos Tus Muertos es un disco que tiene mucho contenido porque por varios motivos. Uno de ellos es que estuvimos casi 3-4 años sin grabar, o sea, este disco sale después de 3 años que estuvimos sin disco en la calle. Entonces había canciones, había expectativa, había fuerza, había inspiración ya. Y bueno, entonces es un disco con contenido que tiene bastante, no sé, variedad de ritmos, variedad de canciones, de sonido. Hay para todos los gustos, desde hardcore, punk, reggae, salsa, tropical, Tex-Mex. Si bien rotularse un ritmo punk, este que por ahí es punk, ¿no? Hardcore, o sea, es un rótulo medio como para dar una idea, digamos, un avance. Después cada uno cuando lo escucha, el que lo escuche, lo que sea, saca su propia conclusión. Pero creo que es un disco que tiene
Está muy bueno. Y el disco, este disco, bueno, lo mismo que te contó Fidel, viste, se tardó mucho tiempo en hacer. Pero porque nos tomamos el tiempo para hacer las cosas que queríamos y cómo queríamos. Tuvimos otros ofrecimientos de otras compañías, fuimos a hacer esas, las propuestas a base de, los, de las proposiciones y no nos terminaron de convencer. Entonces pasó un tiempo más y llegamos a un arreglo con la compañía con que estamos ahora, que es Del Cielito, de hacer una cosa bien. O sea, que nosotros tengamos el derecho de hacer las cosas que querramos, que no tengamos ningún tipo de condicionamiento artístico y que seamos realmente así leales con nosotros mismos, en nuestros gustos y en todo. Si me enamorara de ti otra vez, la alegría en este día, cuando pose tu alma mía, la última piedra sobre mi canción. Me enamorara otra vez, si me olvidara de ti otra vez, no te olvides, vida mía, de posar con alegría la última piedra sobre mi corazón. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si es por mar en un buque de guerra, si es por tierra no sé. Adelita, mira, de chico yo era una canción que es un corrido de la Revolución Mexicana. Es un corrido zapatista, para mí es zapatista, ¿no? O sea, no sé si original, pero es un corrido de la Revolución, sí, bueno. Y yo lo escuchaba de muy chico. Si Adelita se fuera. Siempre me gustó ese tema, me pareció un tema muy, muy de fuerza, muy para adelante, ¿no? Y ves, y sin embargo la letra dice, ¿viste? Pero si es de, viste, en un buque de guerra, en un tren, mil, o sea, pero es un tema romántico, un casori, y sin embargo es muy revolucionario. Si me equivocara otra vez, si me enamorara de ti otra vez, la alegría de ese día cuando pasé por la vía, la última piedra de mi corazón. Si me equivocara otra vez, si me enamorara de ti otra vez, no me olvides, vida mía, que pasé con alegría, la última piedra sobre mi corazón. Si me enamorara otra vez, si me equivocara de ti otra vez. El otro día estábamos haciendo un programa de cable, por ejemplo, era el Día de la Raza, y estábamos tocando un tema que se llama Torquemada y que habla de la Inquisición. Y como decía Fidel, así se me cruzó en la cabeza, dije, la Inquisición, estamos hablando de la Inquisición, acá en la Argentina no, en Sudamérica también llegaron los inquisidores con la cruz y la iglesia. ¿Y por qué no salta el Papa y dice que todo eso es toda una basura? Pero porque quieren seguir manteniendo el oro del Vaticano que nunca le van a dar a la gente que realmente lo necesita. Entonces son cosas duras que la gente no se las banca. ¿Y qué pasa? De la censura. Yo hablé de Julio Argentino Roca, ¿entendés? Que fue en este país el que barrió, ¿entendés? Toda una cultura que había, la barrió, la exterminó. Fidel puede hablar de su padre y de todos sus antepasados, de lo que pasó también con ellos, porque los mandaban al frente en el ejército. Las invasiones inglesas en todos lados mandaban, porque acá había muchos negros que los trajeron sin que ellos quieran, ¿entendés? Y ahora, ¿cuántos hay? Los exterminaron, ¿entendés? Y los corrieron. Bueno, lo mismo pasó con la gente originaria de Sudamérica, que son América. Encima decís, a mí me cuesta decir América. Por ejemplo, vos decís, ah, esa cámara que es americana. Decís, ah, ¿qué? ¿De acá de Uruguay? No, no, es americana, Estados Unidos. Entonces, ¿qué América? ¿Américo Vespucio? Urquiza, y me cuenta que se ríe la Mona Lisa. ¡Trece!
A veces me baso, yo personalmente, cuando escribo por una canción, una letra, me baso en algo gracioso, algo que me hagan escribir, ¿entendés? Por ahí no, nunca me sale de ponerme, bueno, me voy a poner a escribir un tema político, un tema romántico, un tema así. Nunca me salió, ¿entendés? Pero muy bien. Generalmente, viste, me pongo a escribir una cosa y al rato me entra a reír de la boludez que estoy escribiendo y me gasto a mí mismo o me acuerdo de otra cosa, viste, con pim, pim, la mente humana que estás y te fuiste 10.000 kilómetros para allá. Entonces se va tomando. Entonces después viene uno y dice, pero este tema y lo... Sí, o sea, pero esta parte que, o sea, da el aborigen, concretamente. Para mí. Dice, da el aborigen, da el aborigen. Pero cuando lees toda la letra, pero no habla de los aborígenes. ¿Cómo es? Cuando no toco, igual para mí la música, aunque yo no soy músico porque no sé ni do, re, mi, fa, sol ni nada, la música es mi vida, ¿entendés? O sea, mi vida, pero yo realmente creo que vivo adentro de la música, ¿entendés? Yo, o la música, o el sonido, el ruido, o como se llame, ¿entendés? Yo me meto adentro, ¿entendés? Cuando estoy en mi casa escuchando un disco, igual, ¿entendés? Y me pierdo dentro de la música, es mi vida, o sea, nunca me aparto de eso. ¿Viste? Go, 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 go. Aunque lo maten, no lo van a parar. Y muchos más jóvenes se van a luchar.
La música es algo imparable, ¿entendés? No, vos no necesitás que tu música la conozca todo el mundo, ¿entendés? Porque ya, o Dios, o quien vos quieras, la escucha aunque vos la toques solo, ¿entendés? Y eso también es ser universal. Por eso lo importante es hacerlo de corazón, ¿viste? Después las otras cosas pueden pasar o no. Pero no es triunfal, ¿viste? Ser número uno en Estados Unidos. No es triunfar tener 3 autos y millones de dólares. No es triunfar. Un viejo, a un pendejo. Yo no quiero un empresario. Y si hace un año que no.